al mismo tiempo que alguien. No, está bien, Vanem. Okay, so let's get it started. And can you see my screen right? Sí, profe. Yes, teacher. What are you watching on my sharing? The Google presentation. Regla de Pareto. Okay, cool. Perfect. So I have to tell you that I got my new screen. And it looks good. It's a 27-inch. But currently I'm working with both screen, with the laptop screen and the new screen. So I don't know exactly what, I didn't know what exactly were you watching at, but I think you are watching the right screen. So in the last class, we were watching some, we were talking about some topics in order to get more visitors in your store, right? And I talked you about Pareto rules. And I said that about the money that you are going to spend in all your store, 20% should be for the platform, which could be Magento, WooCommerce, EasyWide, Shopify, etc. And on our hosting and domain. And 80% should be for marketing. Yeah. Now we are going to talk about some marketing topics that you can use in order to get more visitors into your store. Cool? So we can work with Google AdWords. So, bueno, vamos a hablar acerca de Google AdWords y dónde podemos hacer publicidad de una tienda en línea. Utilizando Google y todas sus herramientas para publicidad, podemos hacer publicidad en redes de búsqueda, redes de socios de búsqueda, red de display y remarketing, y también en redes de YouTube. Los anuncios en redes de búsqueda se ven, o ustedes los pueden ver, cuando buscan alguna palabra clave y dentro de esa búsqueda les salen entre los primeros lugares anuncios. Yo, por ejemplo, aquí estaba buscando regalos para inversionistas. Entonces, las primeras páginas son anuncios pagados. A través de estos anuncios pagados, pues aquellas tiendas o páginas que no pueden aparecer entre los primeros lugares porque no tienen todavía una gran reputación, pagan por posicionarse en los primeros sitios, ¿va? Esos son los anuncios en redes de búsqueda. Por otro lado, tienen las redes de socios de búsqueda. En este caso, estos anuncios se muestran en sitios asociados a la red de búsqueda, o sea, asociados a Google. Pueden ser en sitios como Google Maps, Gmail, Hotel Finder, Google Shopping o Ask, entre otros sitios que están asociados directamente con Google.
Aquí en la misma página de regalos para inversionistas, les comentaba hace un momento que los primeros anuncios en la lista pues son de red, de anuncios, pero del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, en sus buscadores, ustedes pueden ver anuncios con imágenes. Estos anuncios con imágenes pertenecen a publicidad a través de Google Shopping. ¿Va? Los anuncios en red de display son normalmente los anuncios que ustedes pueden posicionar en otros sitios web. Pueden ser blogs o en general algún otro sitio web. Y estos pues llegan a otros miles de usuarios. Normalmente estos anuncios pues se van a mostrar con base en las características del sitio. Se va a hacer que el sitio sea, el sitio y el anuncio compartan los mismos intereses. Es decir, no sé, si tengo niños, en un sitio de niños voy a ver, no sé, anuncios de juguetes o anuncios de cuidado para los niños, etc. Aquí en este caso, pues yo entré al sitio del Universal, que es como un sitio muy general. Y aquí ya con base en mis criterios, en la información que Google tiene acerca de mí, me muestra ciertos anuncios. En este caso, pues Google me está mostrando un anuncio acerca de suéteres. ¿Va? Esos son entonces los anuncios en red de display. Ahora, también existe el remarketing. Acerca de remarketing ya hemos hablado en otras ocasiones. Google lo sabe manejar muy bien. Y en este caso, en el remarketing, nosotros impactamos a usuarios que ya han visto nuestro sitio web o que han dado clic en alguno de nuestros anuncios. Lo que sucede es que simplemente un usuario ve un anuncio mío o visita mi sitio y se va. Así, X, ¿no? Entonces, como ya mostró cierto interés en mi tienda o en mis anuncios, ahora lo que va a suceder es que cuando él vaya navegando por otros sitios, va a haber publicidad acerca de mi anuncio. Entonces, con este tipo de estrategias, lo que estamos haciendo es potenciar que el usuario se acuerde de tu marca o de tu producto. Este tipo de técnicas o estrategias tiene, pues, de lado a favor, en pro, pues que tu cliente te va a estar viendo muy seguido. En tu contra, que tu cliente se puede fastidiar de ti muy pronto. Y después, pues, lo que menos va a querer hacer es seguir viendo tu marca. Entonces, pues al igual que sucede con el envío de emails, que se puede generar spam y después de un tiempo tus clientes te odien, pues aquí también hay que ser prudentes para que las estrategias de marketing, cuando nosotros las generamos, no tengan una duración tan larga para que, no sé, no hayan pasado 8 días y tu cliente siga viendo anuncios tuyos. Porque ya, si no te compró después de 3-4 anuncios, pues mejor ya no lo fastidies. ¿Sí, sí me explico? Sí, profe. Ahora, los anuncios en red de YouTube son anuncios que ustedes pueden ver dentro de YouTube, pero no son los anuncios que están insertados entre el video. Por ejemplo, si ustedes entran al sitio de YouTube, de entrada, pues empiezan a ver como ciertos anuncios, que de hecho ahí dice, ¿no? Propiamente anuncio. Ya sea que los vean directamente en el grid, en donde ven resultados de búsqueda, o bien que los vean debajo del video, como anuncios de display o impresiones.
Y entonces, pues con estos anuncios, pues ya es, la gente los puede conocer. Normalmente en YouTube, pues los anuncios que más funcionan son anuncios para promocionar música. Ahora, también tienen campañas de AdWords. Lo que sucede con las campañas de AdWords, pues es que ustedes a partir de sus palabras clave pueden obtener más visitas. El mismo navegador los va a ir como posicionando arriba, como con los anuncios. Pero suele ser un sistema un poco más caro. Se denomina sistema de pujas, en donde tú estás haciendo un pago por cada clic que obtienes en tu tienda. Entonces, se muestra la lista de resultados en YouTube, en Google, y por cada persona que da clic es cuando tú tienes que estar pagando. Entonces, en este caso, pues, quien más paga es quien tiene más posibilidades de salir primero. De ahí viene lo del sistema de pujas. Quizás si ustedes venden, no sé, platos de cerámica. Puede que 5 personas vendan platos de cerámica y que Google les diga, ¿sabes qué? Vamos a vender platos de cerámica. Van a salir ustedes 5 con platos de cerámica. Pero al que aparezca en quinto lugar, le voy a cobrar $1 por clic. Al que quiera aparecer en cuarto lugar, le voy a cobrar $2 por clic. Al que quiera aparecer en tercer lugar, le voy a cobrar $3 por clic. Y a quien quiera aparecer en cuarto lugar, en segundo lugar, le voy a cobrar $4 por clic. Al que quiera aparecer en primer lugar, le voy a cobrar $5 por clic. Entonces, aquí en este caso, pues el que más paga es el que más tiene posibilidades de salir hasta arriba. La forma en que funciona, la hemos visto en alguna ocasión, en sesiones pasadas, cuando estábamos viendo lo de nuestros keywords. Entonces, aquí lo que sucede es que nosotros establecemos campañas con palabras clave. Van a haber 2 tipos de palabras clave. Las palabras clave normal, que activan nuestros anuncios o nuestra campaña, y palabras clave negativas que lo desactivan. Por ejemplo, si yo vendo té negro, yo puedo decir, ¿sabes qué? Que se active cuando los usuarios busquen té negro. Pero a mí me interesa que me compren. Yo vendo té negro. Entonces, ¿sabes qué? Si el usuario escribe recetas de té negro, desactiva mi campaña. No quiero que aparezca mi comercial. No me interesa que el usuario vaya a dar un clic porque está buscando recetas. Si buscan propiedades del té negro, desactívala. No me interesa. Me interesa vender, no dar a conocer las propiedades. Si el usuario escribe beneficios de té negro, desactívala. No quiero o no voy a mostrar beneficios de té negro. ¿Qué tal si el usuario escribió beneficios de té negro? Significa que le interesa conocer los beneficios, no comprarlo. Entonces, si de pura casualidad el usuario que buscaba beneficios da clic en mi comercial, lo que va a suceder es que yo voy a pagar por ese clic, pero el usuario pues no me va a comprar. Por eso son palabras clave negativas. Y en lo que consisten, pues, es en desactivar la campaña, ¿va? Para que no se muestre mi resultado. Bueno, aquí hay un ejemplito de cómo se veía la ventanita de Google AdWords. Por ahí nosotros checamos la parte de herramientas, que es en donde vienen los keywords. Y aquí para generar campañas, pues nosotros establecemos
todo en la pestañita de campañas, ¿va? Ahora, redes sociales para vender. Como ustedes han visto actualmente, tanto en Facebook como en Instagram y en algunas otras redes sociales como Twitter, actualmente se muestran muchos anuncios. Entonces, aquí vamos a checar algunas de esas cuestiones para que ustedes puedan, más bien para que ustedes conozcan algunas de estas opciones que tienen también para obtener publicidad o obtener visitantes, ¿va? Entonces, en las redes sociales para vender, ustedes pueden hablar de tiendas de Facebook, campañas en Facebook para conseguir leads, es decir, compradores potenciales, campañas de ventas en Facebook Ads y campañas de reputación online. Facebook Ads, los advertisements o anuncios, pues son todos los anuncios que ustedes pueden ver acerca de productos dentro de Facebook. Creo que esta parte es como muy, muy transparente. Ustedes han visto estos anuncios. Funcionan, pero en mi opinión particular, prefiero los anuncios directo en Google. Los costos tienden a ser los mismos. Sin embargo, en Google, pues entra, tiene más tráfico que el tráfico que puede tener Facebook. En las páginas de Facebook, ustedes tienen el botón de llamada a la acción. Este botón es un call to action. Es de los botones más importantes dentro de su fan page. Y en él, pues pueden establecer distintas acciones, como que les manden un mensaje, o bien que les llamen. Pueden establecer también que en lugar de llamar, les manden un mensaje por WhatsApp, o que les envíen un mail. Todo eso ustedes lo pueden configurar en las páginas de Facebook, ¿va? Creo que en la ocasión pasada, por ahí checamos una parte acerca del call to action. Ahora, respecto a las campañas de anuncios en Facebook, tenemos un anuncio. Tenemos implementado un anuncio. Este anuncio simplemente dice, ¿quieres que te enviemos nuestros productos gratis a casa? Solo tienes que dejarnos un email y te enviamos un cupón de descuento. Así, un mensaje como muy sencillo. Ustedes ahí le pueden poner la foto de su producto o el producto que están promocionando. Y chequen, con un anuncio como este, ustedes no nada más están haciendo como una venta, sino que además están obteniendo el email de un usuario o de una persona. A partir de ese email, ustedes ya pueden empezar a hacer marketing a través del mail, ¿va? Y esto, pues ya les es como matar dos pájaros de un tiro, porque están haciendo que el cliente entre como a su página o los conozca, están dándose a conocer y además están obteniendo el email de su cliente, están generando un lead. Imagínense que para una campaña ustedes destinan 160 pesos. Es una campaña que voy a tener habilitada durante un solo día. Con esa campaña, pues a mí me caen 16 emails, hago 16 leads. Entonces, cada lead me está costando 10 pesos. Suena como razonable, ¿no?
De estos 16 leads, solo me compraron 3. Pero resulta que entre los 3 sumaron un ingreso de 6,000 pesos. Si de esos 6,000 pesos mi margen de ganancias es del 20%, significa que me estoy quedando con 1,200 pesos, sin contar el envío. Yo les estoy enviando o les estoy generando un envío, un descuento en el envío, que eran 600 pesos, no sé, más o menos 200 pesos por cada envío. Entonces, mi beneficio neto me está quedando de 600 pesos. Haciendo un recordatorio, pues invertimos 160 y obtuvimos 600. Entonces, mi ROI me queda de 2.75. Significa que por cada peso invertido en una campaña, yo estoy obteniendo 2.75 pesos de beneficio neto. Entonces aquí, pues dependiendo del producto que ustedes vendan y dependiendo de las personas a las cuales los dirijan, su ROI puede ser mayor o menor. Pero, pues en general, van a obtener un buen margen de ganancias. Quizás al principio el retorno de inversión sea nulo. Cuenten con que las primeras campañas que hagan sea dinero perdido, porque pueden tomarlo como si fuera parte de su capacitación, en lo que le agarran la onda a cómo estar dirigiendo los anuncios dentro de Facebook a un público adecuado, a establecer las métricas tanto demográficas como psicográficas. Uh-huh. Ahora, también la reputación que puedan tener en otras redes sociales es muy importante. Aquí yo les muestro un restaurante que se llama La Rosa Negra. Entonces, esta cadena de restaurantes tienen 3 restaurantes en todo el país, en Ciudad de México, Tulum y Cancún. Lo interesante aquí de este restaurante es este certificado, que si retomamos lo que estábamos comentando hace un rato al inicio de la clase acerca de los certificados, este restaurante tiene un certificado de excelencia en TripAdvisor. TripAdvisor, ¿conocen TripAdvisor, chicos? No, profe. No. Sí, profe, pero siempre he pensado que se ve muy chafita. ¿Siempre has pensado que se ve muy chafita? Sí, no sé por qué. Como que no me gusta más bien su diseño, no es de que esté chafita, o sea, como que no capta mi atención cómo está estructurada la página. Sí, 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 el diseño no es muy bueno, pero TripAdvisor es una red social en donde estamos algunas personas a las que nos gusta cómo viajar. Resulta que la parte izquierda de la pantalla es el sitio de TripAdvisor en la página de Rosa Negra, que es el mismo restaurante. En TripAdvisor, las personas que, nos gusta viajar de repente, podemos buscar restaurantes, hoteles, y aquí tú te encuentras la opinión de las personas. Entonces, si tú aquí te encuentras una opinión acerca de Rosa Negra, es una opinión
que con toda seguridad escribió un cliente, no alguien de Rosa Negra. Rosa Negra no controla la información de TripAdvisor. TripAdvisor controla las opiniones de las personas respecto a diversos productos, servicios o establecimientos. Entonces... Que la clase pasada nos había comentado eso, ¿no? Que muchas veces en el sitio web de la propia página, pues te encargas tú como administrador de tu página de que obviamente solamente haya comentarios buenos. Entonces, que a veces para los consumidores era más, les provocaba más tranquilidad o seguridad ver comentarios reales de otras personas en un lugar ajeno al que podía controlar la marca, ¿no? Así nos había comentado. Es entonces, correcto. Era este, ¿no? Es eso. Entonces, TripAdvisor, efectivamente, como decía Monse, no tiene un diseño como tan llamativo, pero es un sitio súper funcional. A mí como... como pequeño turista, me sirve porque en TripAdvisor yo puedo encontrar lugares, por ejemplo, dónde ir a comer. Puedo saber en dónde están ubicados, qué horarios manejan, que es información muy similar a la que te puede ofrecer Google Maps. Además de las opiniones, que son como más confiables, TripAdvisor surgió antes que las opiniones de Google. Por lo tanto, pues tiene como más experiencia. Te pone un posicionamiento. Por ejemplo, esta parte no sé si la alcanzan a percibir ustedes, pero aquí te dice que Rosa Negra es el restaurante con posicionamiento número 7 de 1,040 restaurantes registrados en Cancún. Entonces, estás hablando que, de que Rosa Negra, pues, es como de los mejores restaurantes de Cancún. Te dice qué tipo de comida es. En este caso, pues, es comida como mexicana. El costo aproximado tiene 4 símbolos de pesos. Eso quiere decir que es un lugar muy caro. Y sí lo es, y sí lo es. Pero... pues lo más interesante es que aquí nosotros podemos ver una opinión acerca de este servicio o acerca de este restaurante. Este restaurante tiene 5 estrellas de 5. Y ese es el promedio que ha obtenido a partir de 3,316 opiniones. Entonces, con toda seguridad, ustedes pueden pensar que si asisten a este restaurante, van a pasar 2 cosas. Van a gastar mucho y van a tener una muy buena experiencia. Entonces, para eso sirven estas redes sociales que dan reputación. De hecho, si ustedes, ustedes están jóvenes, está padre porque pueden empezar a formar un programa en TripAdvisor. Si ustedes visitan lugares, pueden opinar en TripAdvisor. Al igual que sucede con las opiniones de Google, TripAdvisor les va dando diferentes niveles dependiendo de las de los lugares acerca de los que opinen, dependiendo de las fotos que vayan cargando. Con Google no te dan nada. En cambio, con TripAdvisor, si tú, por ejemplo, haces una reservación en algún hotel y tienes un buen nivel en TripAdvisor, tú puedes pedir o así como que discretamente mandarles un correo electrónico con el emblema de TripAdvisor en donde certifica que así como ellos están certificados con TripAdvisor, tú también lo estás como opinador en TripAdvisor. Y muchas veces te llegan a regalar algo. Puede ser que tu reservación te la den en un mejor cuarto, en una mejor habitación,
Puede ser que te hagan un descuento en desayunos. No sé, te ofrecen algo simplemente para tener una buena opinión tuya. Entonces, pues también está como padre, ¿no? Porque tú persona que requiere un servicio, opinas de forma honesta y también puedes obtener un beneficio real, tangible, al dar tu opinión e ir generando cierta reputación acerca de ti mismo. Entonces, este tipo de sitios, pues, están muy buenos. Y como les decía, si ustedes como sitio logran obtener un certificado de excelencia, su página en automático va a obtener como muchas visitas. Y tus clientes van a tener mucha seguridad. Tanta seguridad como la que yo les puedo decir. ¿Saben qué, chicos? Si ustedes van a Rosa Negra, cada peso que gasten va a ser un peso bien gastado. Van a tener una experiencia que no han tenido o que no van a tener en algunos otros restaurantes. Y digo, y así se los podría decir simplemente con base en las opiniones. En particular, sí he visitado este restaurante en Cancún. Y la verdad es que sí, sí tienen bien merecidas sus 5 estrellas. Está muy padre y es súper recomendable, solo que sí es un sitio, pues, caro, ¿no? No sé, una pedida de mano en este restaurante es una muy buena opción. Así que los chicos pueden ir ahorrándole y las chicas pónganse guapas para ese día. Ok. Hablando acerca de redes sociales, pues también hemos visto que Instagram también ya te permite publicar anuncios para que tú puedas hacer venta de productos. Puedes publicar la foto de tu producto y pues una descripción, tal y como si fuera parte de tu historia. O bien, aquí en estos casos de los anuncios, pues el call to action, el botón de llamada a la acción está enfocado al comprar ahora o bien a instalar ahora, dependiendo del tipo de producto que estén vendiendo. Y también sucede así con Pinterest. Ya pueden generar distintos anuncios para estar viendo el producto, para estar comercializando el producto acerca del cual estén hablando, ¿va? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, todo bien. Todo muy fácil, ¿no? Muy bien. Ahora, la verdad es que pensé en enseñarles cómo hacer campañas dentro de Facebook, pero no me convenció tanto la idea debido a que tanto los sitios como Google, Facebook, Instagram, entre otros, están cambiando muy rápido. Hoy haces las cosas de una forma y mañana las haces de otra. Entonces, creo que no es como tan conveniente el decirles o el armarles una presentación de, ¿sabes qué? Esto lo haces así, 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 hasta donde podamos llegar sin invertir un peso todavía.
pero pues la verdad es que de nada sirve porque estas páginas o estas plataformas están cambiando constantemente. Uh-huh. Literal, cada mes hay actualizaciones nuevas. Entonces, lo que antes hacías de una forma, hoy lo haces de otra, y no le veo como mucho... no sé, como mucho chiste el invertirle tiempo a esa parte, cuando pues no van a a redituar o no van a generar tantos no va a redituar tanto en el aspecto de que el día que realmente lo usen, pues ya no se va a hacer de la misma forma. Uh-huh. Entonces, pues más bien como que lo que prefiero es darles como un ratito para que lo que sí hagamos es que ustedes hagan compras en los sitios de sus compañeros. Esto con el objetivo de que cada uno de ustedes haga compras en 4 sitios diferentes. Entonces, ustedes estarían haciendo compras en 4 sitios, que son los sitios que ya implementaron sus compañeros del grupo. Van a hacer, cada uno de ustedes va a hacer 4 compras en equipos o en tiendas que no sean las suyas, ¿va? Para que comencemos a generar ciertas estadísticas. Estas compras no tienen que ser hechas todas hoy mismo, pero sí me gustaría que fueran durante esta semana. Es decir, ahorita del 26 al 29, que hicieran las distintas compras, para que cuando ustedes entren a su sitio, ya les hayan comprado, ya tengan pedidos, y cada equipo puede ir moviendo esos pedidos de forma simulada y sobre todo llegar a la parte como de reportes o estadísticas, ¿va? Cuando ustedes reciban un pedido dentro de su sitio, aleatoriamente elijan la etapa en la que va a estar o la etapa hasta la que va a llegar este pedido. Incluso alguno que otro lo pueden cancelar. Uh-huh. Lo que igual me gustaría es que cuando están comprando, ustedes piensen realmente cuánto podrían o estarían dispuestos a comprar de un producto. Por ejemplo, para conocer las tiendas que están disponibles, ustedes pueden entrar a upmh.imagilex.com.mx y hasta abajo están las tiendas de sus compañeros. Cómprame aquí y mi tiendita son las que he usado con ustedes para enseñarles cómo funciona el complemento de WordPress. Pero está Zero Waste, Aloe Garden, Serendipia, Green Seal, Green Alma, Food Dog, Sabor a Cerveza, Trijal, Mandani, Shooting y Full Belly. Uh-huh. Entonces, simplemente, no sé, yo voy a entrar a Zero Waste. Tengo que pensar cuánto podría comprar realmente en Zero Waste. Si voy a comprar 10 pesos de producto, está bien. Si voy a comprar 1,000 pesos de producto, está bien.
Simplemente lo que me gustaría que pues sí hicieran es como ser honestos respecto a cuánto comprarían para que el dueño de esta página pueda plantear cuál sería su venta promedio. ¿Va? Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Pues en jaboncitos de estos, pues yo nada más compraría uno, pues está bien. Uh-huh. Si yo digo, ¿sabes qué? Pues yo voy a comprar 3 de cada uno, porque le voy a regalar uno a mi mamá, uno a mi hermana y uno para mí. Y quiero variedad, está bien. Si tú vas a pagar esa cantidad, o si tú la pagarías, pues se vale, ¿va? Lo que no quisiera es que dijeran, ah, ¿sabes qué? Voy a comprar 100 piezas de cada uno. Porque, pues, no, eso en realidad solo inflarían las cifras de sus compañeros y tampoco está como muy nice, ¿no? Tratemos de hacerlo de la forma más como honesta posible. ¿Se puede, chicos? Ok, entonces, profe, hacemos 4 compras en 4 tiendas de nuestros compañeros. Compras reales. ¿Y tomamos captura de la compra? No es necesario. Yo tengo acceso a todos los sitios. Entonces, cuando ustedes hacen una compra, por ejemplo, aquí voy a comprar, no sé, 3 piezas de el acondicionador de menta. Cuando yo hago la compra, yo puedo ver sus nombres, ¿va? Entonces aquí nada más sería cuestión de que si le pongan su nombre. ¿Va? Ya, pues respecto al país, pues sí, es México o México, pero ya datos sensibles como direcciones, teléfonos o correos electrónicos, de preferencia en correo electrónico, pues pongan su correo de la universidad, y en teléfono pongan algún teléfono falso. Cualquier teléfono de 10 cifras va a ser aceptado. Si quieren enviar alguna nota opcional, no sé, ¿sabes qué? Mándamelos en cajitas separadas o envuélvemelos para regalo. No sé, lo que se les ocurra que podría ir en las notas del pedido, pueden hacerlo, ¿va? El pago, la forma de pago, transferencia bancaria o contrarreembolso. No planteen, no elijan otra, porque si hacen, por ejemplo, PayPal, si ya está completamente configurado el sitio, pues les va a cobrar. Entonces, no, que sea por transferencia bancaria o contrarreembolso, ¿va? Alguien me iba a comentar algo, ¿correcto? Ya, profe. Ay, pero eso, no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Y yo sí lo pensé, pero no estaba segura. Ups. Bueno, aquí estoy en la tiendita. Como les decía, aquí pues pueden meter sus nombres, sus apellidos. Ustedes ya vieron el complemento, cómo está funcionando. Entonces, pues nada más es eso, ¿no? El que ustedes entren a las tiendas a realizar sus pedidos. Pueden ser tiendas de su grupo o del otro grupo, del ustedes son G, del E. Aquí está la página que les decía, es upmh.imagilex.com.mx. Se las pego por aquí en el chat. Oigan, qué raro. Ay, perdón, creo que te lo mandé solo a ti, Giselle.
Ahí está, ahora sí, para todos. Qué raro, no se ha cortado la reunión. Y se supone que duraba 40 minutos. Eso estaba yo pensando ahorita. En la clase de inglés, profe, tampoco se cortó. Y ya llevábamos como una hora y media, yo creo. Ha de ser hoy día gratis de durar las horas que quieran. Ay, que nos den ya de aquí al cuatrimestre, ¿no? Que termine el cuatrimestre, día gratis. Bueno. Pasa, profe, pero... Ay, perdón. Pero yo pensé que cuando éramos dos usuarios... Por ejemplo, otro día estábamos... Ah, ¿te acuerdas, Mons? Solamente estábamos Mons y yo haciendo un trabajo. Y no se cortaba tampoco. Y ya llevábamos como 2 horas, creo. Ya. Sí, está un poquito extraño. Pero, pues bueno, esperemos que no se nos corte de repente. Pero bueno, como les decía, en UPMH está como el índice de las diferentes tiendas. Por ahí hay un equipo, no sé si fue en este grupo o en el otro, en donde cambiaron de sitio. Ah, fuimos nosotros. ¿Cuál era su sitio inicialmente? No me acuerdo, era Food Truck. Ah, sí, ahí está. Cambiamos a otro. Cambiaron a Full Belly, ¿correcto? No. Se llama Mandani. Ot Mexicana. No, Ot ¿cuál? Mexicana, pero no aparece ahí. ¿Se lo escribo? Ajá. Esperen. Ah, sí. Ok. Su URL era OTT Mexicana. Ok, déjenme actualizar de una vez este sitio para que aparezca la tienda correcta. Okay, este es el link. Y aquí... Ok, entonces Food Dog cambia, ¿correcto? Profe. ¿Ey? También Green Alma, ya solo somos Alma. Ok. Ay, Dios. Aquí está. Green Alma, ahora solo son Alma. ¿Correcto? Listo.
Ya aparece OTT y Alma. Y OTT ya me lleva al sitio de OTT. Ok, listo. Ya estamos entonces al día. ¡Ay, qué fe! Ya se descuadró todo, pero bueno, no importa mucho. Bueno, esto es lo que no tienen que hacer en un diseño, ¿eh? Cuando les quede todo descuadrado y ni les enseño cómo se vería en modo móvil, porque está fatal. Ahí sí de plano se mueve todo. ¿Y se ve bien? Bueno, a ver, déjame, le doy a actualizar. No, profe, sí se ve bien todavía. ¿Sí? Entonces, a ver si no después pues se les rompe. No sé si será igual el tamaño de la resolución de aquí del monitor. Eso sí, no sé. O algo por ahí que hace que se vea raro. Pero bueno, entonces ya aquí ustedes pueden hacer sus compras y podemos checar. Y yo puedo checar quiénes compraron con base en los... en las compras que estén hechas, ¿correcto? Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Eso qué, Juan? Sí, Giselle Sánchez Garibay. Si quieres, ahorita nos quedamos en la clase, ¿va? Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay dudas, los dejo y tómense un cafecito. No sé si tengan otra clase más tarde. Si no, igual pueden empezar a hacer algunas de sus compras para que no se les junte todo. La idea es que lo hagan como de forma distribuida, que los pedidos estén distribuidos en estos 4 días para poder checar estadísticas, ¿va? Y ya el sábado vemos pues cómo va a quedar lo de los diferentes estatus, pero esto ya lo haríamos teniendo ya algunos pedidos. ¿De acuerdo? Okidoki. Entonces, profe, ¿no importa que compremos en páginas de otro grupo? No. Ok, porque ando yo comprando aquí. ¡Ea! Ok. Muy gracias, bien, chicos. Profe. Pues entonces así le hacemos, ¿va? Cualquier cosa ando en el correo electrónico, ¿va? Ok. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Vale, bye. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí, Ali? Pero fuera de la clase. Bueno, es que qué tan conveniente sería comprar una mascota en Mercado Libre. ¿Cómo te la entregan de entrada? Pero entonces no sería, pues, algo así como factible. Yo creo que sí es factible. Finalmente en Mercado Libre, pues, tú puedes comprarlo con un vendedor certificado. Mercado Libre también tiene tiendas vendedoras certificadas. Si a lo que te refieres es a la seguridad de que sea un perro de raza o que no lo sea, si lo compras con un vendedor certificado, pues sí, la verdad es que es como muy seguro, igual que si lo compraras de forma física en alguna tienda como mascota. Si lo compras con un
vendedor no certificado, pues igual y si te dan como gato por liebre, te venden un perrito que puede que sí sea de raza, pero que no tenga toda la documentación del pedigrí y todas esas, todos esos documentos en orden. O puede que sí los tenga. No, ahí ya sería cuestión más bien de checar directamente con tu vendedor. Incluso en Mercado Libre, no sé, de hecho no sabía que podían vender mascotas. No, yo pero tampoco, apenas estuve como consultando y sí me di cuenta de como que había unas cuantas, pero pues sí, como que dije, no sé si sea seguro. Sí, mira, yo creo que debe ser, en este caso, Mercado Libre, para este tipo de productos, debe hacerle como con los carros. Cuando venden carros a través de Mercado Libre, tú no compras el carro completamente con Mercado Libre. Uh-huh. Es decir, si tu carro es de uso, el carro que vas a comprar es de uso y te cuesta 50 mil pesos, tú no, Mercado Libre no te cobra los 50 mil pesos. Los 50 mil pesos ya tú los acuerdas directo con el vendedor. Pero Mercado Libre lo que hace es nada más asegurar la compra y la asegura a través de un anticipo. Entonces, tú puedes hacer un anticipo de, no sé, 5 mil, 6 mil pesos. Y pues ya con esto, el vendedor sabe que ya está la venta amarrada. Ya el resto del dinero, pues, él y tú lo deciden. Pero, pues, ya es ahí sí Mercado Libre solo trabaja como enlace. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí, en el caso de las mascotas, debe ser, pues, una forma idéntica. Sobre todo porque la mascota no te la pueden mandar por paquetería. No es como un producto normal, ¿me explico? Sí. Uh-huh. Ok, entonces nada más sería como el canal de relación, ¿no? Para ponernos en contacto. Uh-huh. Ahora, como planteé igual Juan José en el chat, pues sí, es como cuestión de ponerte en contacto con el vendedor. Puede ser a través de la compra directa o bien a través de preguntas y respuestas que tiene ahí la paginita en el producto. Y ver las opiniones que tiene este vendedor con otros productos. Ah, ok. Está bien. Ok, bueno, gracias. Lo voy a checar porque no me di cuenta de eso. Uh-huh. Gracias. Pero sí puedes checar las opiniones y ya En eso va a ser. Ver qué onda, ¿no? Sí, profe, gracias. Vale. Hasta luego. Nos vemos. Profe. ¿Ey? Creo que, bueno, es que no sabemos cómo. Bueno, en nuestra tienda en línea solo tenemos pago con PayPal. Ok, ajá. Ahí habría, pero bueno, no sabemos cómo cambiarlo. A ver, dame un segundín. Sí. Profe, también queríamos saber cómo hacemos que cuando entren a la página haya un acceso directo hacia la tienda, porque me parece que no lo tiene, entonces no van a poder entrar. Y no sabemos. Ah, ese comentario se los había hecho en la evaluación, ¿verdad? Sí, ajá, pero no lo cambiamos porque no sabemos cómo, entonces habría problema para cuando entren. Muy bien, entonces, ¿me repiten el nombre de su página? Alma. Pero su dominio quedó como Green Alma, ¿verdad? Sí. Ese ya no lo cambiamos. Ok. Ajá, ahí vi que se podía poner una opción de tienda y que abriera directamente a los productos, pero no supimos cómo. No sé. Sí, porque yo lo que por aquí hice fue tuve que entrar directo a su sitio para ver que sí tenían productos y ya que vi que sí tenían el complemento, pues aquí le tecleé la URL directamente y ya fue que pude ver esta parte. Entonces, aquí para ustedes hay dos opciones.
una, a ver, déjenme entrar como administrador. Es diagonal WP admin. Voy a parar la grabación.